El motivo de mi visita a este santuario de Schoenstatt es dar un testimonio de las amistades de Mario que tuvo durante su infancia y durante su vida universitaria. Él era muy cercano a la familia de mis padres, Roberto Peralta y Alicia Toro, y tuve el privilegio de conocerlo y compartir con él muchos momentos, tanto en el campo como en el ambiente universitario. La inteligencia de él era especial y era distinta. No estamos hablando de la inteligencia solamente de tipo académica o de tipo racional o de tipo matemática, sino que era la posibilidad de conversar con cada uno de aquello que le interesara. De tal manera que con mi papá de eso, con mi hermano de la otra cosa y con cada uno. Y si esto lo proyectamos hacia la gran cantidad de personas con las cuales tuvo relación, tanto aquí en Quillota como en Viña, obviamente que la capacidad que tenía era enorme. Si uno se encontraba con él 15 días o un mes o dos meses después, era posible mantener la conversación la misma que había tenido hace un mes o dos meses anteriores, porque a uno lo hacía partícipe de su vida y uno participaba completamente de las cosas que uno hacía a través de él. Que esta cruz sea signo visible de la presencia de Mario en este santuario Jardín de María Reina. Con él queremos nuevamente asumir la misión del 31 de mayo, suplicando para que siempre en esta tierra de Quillota se viva en fidelidad y entrega heroica la misión del 31 de mayo en la corriente de gracias del paralelo Unidad Bellavista Stuttgart. Quien tiene una misión ha de cumplirla, aunque tenga que bajar a los abismos más oscuros y profundos, aunque un salto mortal siga a otro. Yo lo conocí hace tiempo, también así con un folletito, que era como un marcador de libro, y en el que salía la oración que habla sobre el amor de Mario Iriart. Mario Iriart estuvo enamorado antes de ser hermano de María, y bueno, esa oración que yo leí ha sido una inspiración para mí, especialmente una parte que dice que el amor es vivir en el otro, con el otro y para el otro. Y esa frase a mí me marcó mucho y yo la tengo siempre presente en mi vida, como cuando uno siente su vocación. Mi vocación es al matrimonio, a la familia, espero algún día casarme, y ese es como mi principal fundamento, esa frase de Mario Iriarte en su oración. Vivió una juventud muy plena, entregada a la Mater, y es un ejemplo sin duda a seguir para quienes participamos, bueno, para todos los jóvenes, pues. Ojalá todos pudiésemos ser como él, alcanzar a la santidad en la vida diaria. Es difícil, pero se puede. Con pequeñas cosas se puede, y bueno, es importante conocer su vida y es importante la fundación que da a conocer todo lo que Mario fue en su vida. Y de repente uno conoce algunas cosas pequeñas, pero ahora, por ejemplo, hoy día a mí me sirvió mucho para conocer otros aspectos que no conocía de él. Pero sin duda es un ejemplo a seguir y espero poder ser, al menos llegarle a los pies a lo que fue la imagen de Mario Iriarte.